Cielos lo proclama, Cristo es rey, Cristo es rey, y los vientos lo anunciaban, Cristo es rey, Cristo es rey, ángeles cantando están, en la tierra proclama. Que el niño ha nacido, haya paz. Los humildes lo adoran, Cristo es rey, Cristo es rey, y los sabios rinden honra, Cristo es rey, Cristo es rey. En los cielos claridad, día y noche ya no está, pues hay luz por siempre en Cristo, haya paz. Las cadenas azul se rompen en el nombre de Jesús. Brilla el sol en las tinieblas, salvación hay en Jesús, Cristo es rey. Por su gracia hoy soy libre, Cristo es rey, Cristo es rey. Y por siempre cantaremos, Cristo es rey, Cristo es rey. Se levantará el Señor con canción de salvación. Y por siempre entonaremos, Cristo es rey. Las cadenas hoy se rompen en el nombre de Jesús. Brilla el sol en las tinieblas, salvación hay en Jesús. Las cadenas hoy se rompen en el nombre de Jesús. Y por siempre cantaremos, Cristo es rey, Cristo es rey. Se levanta el Señor con canción de salvación. Y por siempre entonaremos, Cristo es rey. Se levanta el Señor con canción de salvación y por siempre entonaremos. Cristo es rey, Cristo es rey, Cristo es rey. Cristo es rey, Cristo es rey, Cristo es rey. No tardará, él volverá.
pronto le veremos. En un instante seremos transformados, nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Maranatha, Cristo viene, por su pueblo de frente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Iglesia Adventista llega hasta tu familia llevando paz y esperanza en medio de la tormenta. Bienvenidos. Una vez más nos encontramos conectados con Jesús en nuestros hogares. La misión sureste panameña de los Adventistas del Séptimo Día les da una cordial bienvenida a su programa Conectados con Jesús, transmitido en vivo y en directo a través de nuestra plataforma Zoom y Facebook por medio de la red eclesiástica Misión Sureste. Alégrese Israel con su Creador, los hijos de Sion se gocen en su Rey. Mantengamos nuestra comunión con nuestro Dios y recuerda, conéctate con Jesús. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, alabemos todos al Señor. Hola, queridas hermanas, es para nosotros un placer dirigir la alabanza en estos momentos. Somos el grupo Fieles Voces y queremos saludar a cada hermana que hace parte de la División Interamericana. Vamos, mis hermanas, a unirnos en alabanza, recordando ese día feliz en el cual decidimos rendir nuestra vida al Señor. Y ese trabajo que estamos haciendo como damas en esta tierra se verá recompensado muy pronto cuando veamos a nuestro Dios y Salvador venir en las nubes de los cielos. ¡Feliz el día! Escogí servirte mi Señor y Dios, preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz y en su favor me gozaré. Cuando triunfó en mí la fe y en la audacia.
camino, estando allí dentro de muy poco. Y sé que ustedes también lo hacen. Y nos imaginamos junto a ustedes alabando el nombre del Pronto Señor. Junto al río llegaremos, nuestra peregrinación, terminando en los acentos de la célica canción. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cantará alabanzas de amor. En aquel porvenir, que divisa con júbilo el fiel, más allá del portal, en la patria de reina Manuel, de mi viaje la terminación, tan feliz. Allí podremos gozar en ese
Edén sin par que el Señor está preparando para cada una de nosotras. Hay un evento que está a punto de suceder, para el cual nos estamos preparando y para el cual estamos trabajando. ¿Alguna de ustedes lo sabe? Claro que sí, la redención, el pronto regreso de Cristo Jesús. Y añoramos ese día, verlo en gloria y majestad y, por supuesto, ir con Él a la patria celestial. Todo indica que nuestra redención muy cerca ya está. Unámonos alabando al Señor con este himno que es conocido y que nos da una hermosa esperanza. Hace años escuché que Jesús volverá. Con gozo acepté esta verdad. Bendiga, mis hermanas, que podamos seguir en este espíritu de alabanza y adoración a nuestro Dios. La infancia está llena de colores. Hay colores en la sonrisa, en los juegos, en las golosinas, en la naturaleza, en las ropas, en los juguetes, en los dibujos y las pinturas. Eso es natural en la infancia. Sin embargo, si estos colores empiezan a desaparecer, si la risa se va, si los juegos se vuelven extraños, si la sonrisa desaparece cerca de determinadas personas, si cambia el apetito, si los juegos pierden la gracia y en los dibujos predominan el negro y el blanco, ese niño puede estar pidiendo auxilio. El abuso es silencioso y el pedido de ayuda también. No deje que una infancia se apague en el miedo y la culpa. Rompa el silencio. Denuncie a los abusadores y dé voz a los niños que la necesitan. La superación de este trauma comienza con el fin del abuso.
sufrimiento nos parece tan común. Vemos gente transitar con tristeza en su mirar. Necesitan de cariño, de amor y de bondad. Pero es la realidad, hay que hablar con libertad. Basta ya de todo abuso, de injusticia por doquier. Que no callen más las lágrimas, que no reine la maldad. Tú tienes valor, coraje, Dios te quiere ver feliz. Rompe el silencio de tu alma, Dios te da poder para vencer con amor. Amigadas al servicio, siempre de la humanidad. Fieles en toda ocasión, aunque rudo el temporal. Cual guerreras luchan siempre en favor de la verdad. Necesitan de amor, respeto y de protección. Basta ya de todo abuso, de injusticia por doquier. Que no callen más las lágrimas, que no reine la maldad. Tú tienes valor, coraje, Dios te quiere ver feliz. Rompe el silencio de tu alma, Dios te da poder para vencer con amor. Con sus manos lleva paz al que hambriento va. En su corazón hay esperanza para compartir. Basta ya de todo abuso, de injusticia por doquier. Que no callen más las lágrimas, que no reine la maldad. Tú tienes valor, coraje, Dios te quiere ver feliz. Rompe el silencio de tu alma, Dios te da poder para vencer con amor. En ayuno por una familia. Cuando vi que la cerca estaba abierta, entré directamente a la casa. Una pareja conversaba y dos niños jugaban cerca de ellos. Buenos días, hermanos, les dije sonriendo. Mi nombre es Trancul Fasinaduno. Me alegra conocerlos. Me acerqué a los niños y al notar que uno de ellos estaba en edad escolar, pregunté, ¿cómo va la escuela? ¿Qué aprendiste hoy? El niño sonrió y comenzó a recitar el abecedario.
Sus niños son muy inteligentes, les dije a los padres. Vi que a los padres les agradó el gesto que tuve con sus hijos. Enseguida les pregunté sus nombres. Mi nombre es Maimuna Bangura, dijo la mujer. Yo soy Alfa, dijo el esposo. Seguidamente saqué un folleto titulado El amor de Dios por el hombre. En este folleto hay buenas noticias para ustedes, les dije, entregándole el folleto a Maimuna. En él se encuentra la palabra de Dios. Maimuna miró el folleto y dijo, entrégueselo a mi esposo. Yo no puedo leer, refutó Alfa enseguida. Déselo a ella. Por favor, léeme lo que dice, le dijo a su esposa. La reacción de ella fue lanzarlo al suelo para luego entrar a la casa a realizar sus oraciones nocturnas. Aproveché el momento para preguntarle a Alfa si tenía alguna petición de oración. Mientras hablábamos, Maimuna regresó para pedirme que orara por su salud. Noté que no querían leer el folleto porque el nombre de Jesús estaba escrito en la portada. Para estas personas de fe no cristiana, es pecado leer algo que lleva el nombre de Jesús. Como vi que no estaban interesados, me fui, pero decidí orar y ayunar por ellos. Apenas salí, escribí sus nombres en un papel y lo coloqué en mi Biblia. Durante 3 días no comí ni bebí durante el día y solo comí algo ligero en las noches, como una banana, una naranja o gachas de arroz. Durante el día no tenía mucho tiempo para orar por la pareja, debido a que estaba dando estudios bíblicos o haciendo nuevos contactos como pionero de misión global. Por eso le pedí a Dios que me despertara en las noches para orar. Durante 3 noches consecutivas, Dios me despertó entre la 1 y las 4 de la mañana. Gracias, Señor, por permitirme conocer a esta familia. Oré, quiero que tu voluntad se cumpla en ellos. Quiero que los visites antes de que pasen 3 días. 3 días después era sábado y decidí visitar a Alfa y a Maimuna al terminar el servicio de adoración. Así que oré antes de salir. Señor, no estoy tratando de convertir a esta familia. Es el Espíritu Santo el que lo hará. Te pido que me acompañes mientras los visito. Durante la escuela sabática sentí la necesidad de visitar a la familia de inmediato, en caso de que no estuvieran en casa más tarde ese día. Maimuna me saludó con entusiasmo y dijo que se había curado después de mi oración. Así que me pidió que orara por su hijo, que estaba enfermo. Oré por él y esa misma noche regresé para preguntar cómo seguía. Está allá, jugando con sus amigos, dijo Maimuna, señalando el lugar. Estoy muy feliz por lo que usted ha hecho. Le pedí a Maimuna que llamara al niño para que pudiéramos orar juntos. Al ver lo que Jesús hizo, me animé a mencionar su nombre. Jesús fue el que curó a tu hijo, le dije. Es a él a quien debemos agradecer. Inclinando la cabeza, oré. Gracias, Dios, porque eres digno de honor y gloria. A través de ti ocurrió este milagro. Gracias por curar a Anthony. En el nombre de Jesús. Amén. Un mes después, Alfa y Maimuna comenzaron a visitar la iglesia, pero Alfa pronto dejó de asistir y comenzó a golpear a su esposa, porque ella insistió en seguir viniendo. Pero eso no la detuvo. De hecho, me dijo, por favor, enséñeme de la Biblia. Quiero saber lo que dice. Comenzamos a estudiar la Biblia y después de un tiempo, Maimuna ya la leía por su cuenta. Decía, ahora soy de Jesús para siempre. Entregó completamente su vida a él. Alfa sigue maltratándola. Pero Maimuna ha encontrado fuerzas en Mateo 10, 37 y 39, donde Jesús dice, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no puede ser mi discípulo.
El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no puede ser mi discípulo. Maimuna y yo ayunamos y oramos por Alfa. Estoy muy feliz de saber que ella ama a Jesús. La verdadera alegría consiste en poder llevar la verdad a otros y ver cómo la aceptan. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir la Academia Cobaya, donde los hijos de Maimuna y muchos otros niños podrán estudiar en Conakry, Guinea. Gracias por tener a Maimuna y la obra adventista en Guinea en sus oraciones. Nuevo Horizonte para el 22 de agosto del 2020. Mejoramiento. Mi actitud con los que me rodean. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. El texto anterior se encuentra dentro del relato de un joven que acudió a Jesús para desahogar sus inquietudes con respecto a la salvación. Su forma moralista de entender la vida religiosa lo había hecho estar seguro de lo que requería. Al escuchar las predicaciones de Jesús, su conciencia se sintió herida y quiso asegurarse de que sus creencias y su manera de vivir eran suficientes para ir al cielo. Cuando Jesús le habló, lo llevó a la plataforma del conocimiento y de la obediencia. Y el joven se sintió tranquilo, pues consideraba que tenía eso y mucho más. Con tono soberbio agregó: ¿qué más me falta? La respuesta de Jesús no añadió más a la religión del joven, por el contrario, le quitó. Se trata de una respuesta profunda, que va más allá de una religión basada en el conocimiento y la obediencia a Dios. La respuesta de Jesús exploraba la profundidad de los verdaderos motivos de una conciencia social. Le habló de una religión que no saca a los creyentes del mundo, sino que, por el contrario, los liga a Él para que atiendan sus necesidades. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Jesús le aseguró al joven que la vida eterna no se consigue haciendo, sino siendo. Y el hacer es el resultado de amar y seguir a Jesús. Jesús quería quitar el orden incorrecto de las prioridades de este muchacho, pues su riqueza se había posesionado de él. La escuela sabática de nuestra iglesia es un instrumento de Dios para guiarnos al desarrollo de un carácter que nos haga no solo aptos para el cielo, sino personas con alta calidez humana, con virtudes que nos unan a la comunidad que nos rodea, sensibles a las necesidades de aquellos a quienes tratamos de salvar. ¿Cómo tratamos a los que nos rodean? No podemos aspirar a una relación profunda con Dios si tenemos una relación superficial con nuestros semejantes. Siempre que sintamos el deseo de orar,
no olvidemos hacerlo también por nuestro prójimo, por nuestro compañero del trabajo y por nuestros familiares que aún no han aceptado a Jesús. Elena G. de White escribió: son muchos los que necesitan el ministerio de corazones cristianos amantes. Muchos han descendido a la ruina cuando podrían haber sido salvados. Si sus vecinos, hombres y mujeres comunes, hubieran hecho algún esfuerzo personal en su favor. El deseado de todas las gentes, página 119. Es hora de renovar nuestras relaciones con los que nos rodean y crear relaciones pacíficas y transformadoras. Pastor Salomón García González, Departamental de Ministerios Personales de la Unión Mexicana de Chiapas. Ellos nunca me invitan a jugar fútbol. Ellos creen que soy diferente solo porque me gusta estudiar. Entonces siempre estoy solo y no tengo amigos. Un feliz sábado a todos los hermanos de la Misión Sureste. Que el Señor me los bendiga grandemente. Este sábado es un sábado muy especial. Cada año, en el mes de agosto, la División Interamericana dedica un día a la no violencia. Y este sábado tenemos, a partir de las 2:45, un programa especial. Tendremos invitadas especiales, tendremos un programa hermoso y esperamos que cada uno de ustedes se conecte y que pueda participar de ello. Que el Señor me los bendiga. Seguimos conectados a través del estudio de la Escuela Sabática. Feliz sábado, mis queridos amigos. Qué privilegio poder estar una vez más con ustedes esta semana en este repaso de la lección de la Escuela Sabática. Hoy es un día especial. Hoy es la celebración de la Cena del Señor aquí en nuestro campo de la Misión Sureste. Así que sabemos que cada uno de ustedes está haciendo planes allí en sus casas para este momento tan especial que dentro de unos breves momentos vamos a estar todos participando. Pero antes de eso, vamos a meditar en la lección de esta semana. Y como siempre, ¿verdad? Nuestra costumbre, le damos la bienvenida a nuestros invitados. Voy a comenzar con el pastor Amica Herrera. Pastor, bienvenido. Como no, muchas gracias, Pastor Carlos. Hermanos, Señor les bendiga. Sin duda alguna, esta lección está al punto en el cual queremos cumplir la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor nos ha dado este tiempo especial para predicarle a grandes multitudes. Y Él nos enseñó cuáles eran los pasos. Eso es lo que vamos a estudiar. Gracias, Pastor. También le damos la bienvenida a nuestro amigo Ricardo Olivares. Bienvenido, Ricardo. Saludos. Feliz sábado tengan todos. Una vez más, contentos por poder compartir la lección de Escuela Sabática con nuestra hermandad y todos los que nos miran a través de esta plataforma. Feliz sábado para todos. También va a estar con nosotros el pastor Estanislao Jiménez. Pastor Estanislao, bienvenido.
Muy buenos días, feliz sábado tengan cada uno de ustedes, hermanos. Es un placer poder compartir con ustedes nuevamente la lección de Escuela Sabática. Dios les bendiga a todos, espero que disfruten y puedan nutrirse de la santa palabra de Dios. Y también estará con nosotros el licenciado Osmel Serrano. Bienvenido, Osmel. Gracias, pastor. Gracias, compañeros. Un saludo a toda la iglesia. Una vez más aquí para repasar esta hermosa lección de Escuela Sabática. Ok, y también estará con nosotros nuestro querido amigo José Daniel Cristi. Muchas gracias, pastor Carlos. Saludo a todos los hermanos de la Misión Sureste. Feliz sábado, que el Señor les bendiga. Siempre es un privilegio y una gran oportunidad poder estar con ustedes en el repaso de la lección. Así es. Muy bien, comencemos inmediatamente entonces con la temática para esta semana, ¿verdad? Que está sumamente interesante. Ministrar como Jesús, es que nuestro ejemplo a seguir, la lectura bíblica para esta semana está en Mateo capítulo 9, versículo 36, la cual decía que Jesús al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Así que el énfasis que vamos a ver, mis queridos amigos, es que Jesús se preocupaba por las personas, que estaba realmente interesado en sus preocupaciones, en las situaciones que ellos tenían más que en las suyas propias. Y la vida de Jesús, vamos a ver, según lo que nos van a explicar nuestros compañeros, estaba totalmente centrada en ¿quién? En otras personas, no en él. Y el suyo fue un ministerio ¿de qué? Un ministerio de amorosa compasión. Así que hay mucho que aprender de Jesús y vamos inmediatamente entonces a ver esa descripción de la actitud que Jesús tenía hacia las personas. Y vamos a pedirle al pastor Ricardo Olivares que nos haga una descripción de cuál era esa actitud que mostraba Cristo hacia los contemporáneos de su época y para con nosotros en el tiempo también. Pastor Ricardo Olivares, bienvenido. Saludos. Gracias, pastor Carlos Díaz. La lección del día domingo tiene que ver, lleva por título, domingo 16, la actitud de Jesús hacia las personas. O sea, cuando nosotros estudiamos los evangelios, siempre vamos a mirar en cada uno de ellos la forma en la que Jesús se desenvolvió en esta tierra. Jesús siempre buscaba lo bueno de los demás. O sea, él tenía una actitud que rompía todo tipo de patrón de práctica de religión en ese entonces. Y Jesús, a pesar de que había venido a esta tierra de pecado, con los pecadores se hizo habitante de esta tierra, siempre fue su primera intención buscar lo bueno de las demás personas. Él sacaba lo mejor de ellos. Y una de las críticas que los dirigentes religiosos de su época tenían hacia Jesús era: este a los pecadores recibe y con ellos come. Miren la actitud de pensamiento que había en aquella época. Yo me he preguntado, ¿qué tal que sería la misma actitud de nosotros? O sea, ¿cuál sería verdaderamente el mensaje de nosotros si nosotros no nos relacionaríamos con los pecadores? Nosotros no podríamos hacer campañas. Nosotros no podríamos dar estudios bíblicos. Nosotros no podríamos compartir la fe de Jesús, porque si hubiéramos seguido esta misma línea en esa dirección, nuestra iglesia y el mensaje nunca hubiera crecido. Así que a Jesús lo señalaban por eso, porque él recibía y se sentaba a comer con los pecadores. Ahí en Lucas 15:22, pero más adelante vamos a ampliar un poquito sobre ello. Ellos estaban preocupados porque él comulgaba, o sea, él se entrelazaba, se relacionaba con los impíos. Y su visión de la religión era más práctica que comunión. Se sorprendieron cuando Jesús dijo de sí mismo: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para el arrepentimiento. Miren el concepto que había de religión en aquella época. O sea, no podíamos entender cómo se practicaba erróneamente o distorsionadamente el mensaje de salvación. Y cuando Jesús afirma ahí en Mateo 9:13, él mismo dijo: yo no he venido a llamar justo,
Yo he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Un fuerte mensaje, un fuerte pregón en esa dirección. La religión de los escribas, los fariseos, los saduceos era evasiva. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos decían que practicaban la religión, pero no vivían la religión en sí. Ellos pensaban que hacer todo lo posible para evitar contaminarse con el pecado era todo. La enseñanza de Jesús fue dramáticamente diferente. Se sumergió en este mundo, en un pozo, por decirlo así, de serpientes, para redimir a cada una de las personas y traerlas a la luz. En Mateo 5, 13 y 14, hay dos ilustraciones que usó Jesús para describir a sus seguidores. ¿Por qué crees que usó estas ilustraciones específicas? Y ahí nos dan una referencia de Juan 1.9, 12.46 y Filipenses 2.15. Nos dice a nosotros lo siguiente. La sal era uno de los recursos más importantes en el mundo antiguo y era extremadamente valiosa. Y en ocasiones las legiones romanas lo usaban como moneda. Era un símbolo de gran riqueza y también se utilizaba para preservar y dar sabor a los alimentos. Cuando Jesús usó la ilustración de la sal para simbolizar a los seguidores, realmente estaba diciendo que la verdadera riqueza del mundo no son las personas más ricas y poderosas del mundo. La verdadera riqueza del mundo son los cristianos comprometidos que están siendo determinantes para el reino de Dios. Sus actos amorosos de servicio desinteresado preservaban la bondad del mundo y dan sabor a su atmósfera. O sea, en resumen, la actitud de Jesús de mezclarse entre las personas era lo que Jesús quería que vieran sus discípulos y las personas que habían llegado o que vivían en ese tiempo, que la religión, que el mensaje de salvación no era más que seguir una serie de dictamen, reglas y normas, sino era ponerlo en práctica para salvar a muchos del pecado hacia el reino de la salvación y el reino de la victoria en Cristo Jesús. Gracias. Así es importante, queridos hermanos, tener claro ese concepto, ¿verdad?, de la actitud que tenía Jesús hacia las personas cuando él también se refirió, ¿verdad?, ustedes están en el mundo, pero no sean del mundo. Y como dijo el pastor Olivar, entonces, si se tiene un mal concepto de esto, ¿cómo haríamos campaña? No pudiéramos ganar a las personas pensando que no podemos mezclarnos con los demás. Así que hay que tener claro ese punto de saber cómo relacionarnos con los demás y cómo manifestar esa misma actitud que Jesús tenía. Ahora, esa era la actitud, pero también vamos a ver cómo trataba Jesús a las personas. Para esto vamos a pedirle a nuestro compañero José Daniel Cristi que nos haga una descripción de cómo Jesús trataba a las personas. Bienvenido, José Daniel. Muy bien, gracias. Saludos, hermano, una vez más. El día lunes habla de cómo trataba Jesús a las personas. Y quiero decirles, hermano, que Jesús transmitía amor a través de su mirada, a través de sus gestos, a través de sus acciones y, por supuesto, a través de su palabra. El asunto del poder de las palabras. Cuando hablamos del poder de las palabras, nosotros como cristianos necesitamos manejar de una manera correcta el asunto de cómo nosotros nos expresamos, cómo tratamos a las personas. A veces no es fácil, pero creemos que en Cristo Jesús todo es posible. Yo sé que muchos han repetido o han escuchado esta frase: la verdad duele, pero no mata. ¿Sí? Hacer realidad esta frase ha dañado mucho a muchas personas, a muchas familias y, por supuesto, a muchas iglesias. La verdad duele, pero no mal. Es importante, de acuerdo a la lección, recordar que es importante cómo se dice las cosas en lugar de lo que se dice. Y aquí Jesús, nuestro ejemplo por excelencia, nos da las pautas o la manera cómo manejar situaciones con diferentes tipos de personas. Aquí el lunes menciona dos textos. Encontramos uno en Mateo, el capítulo 8 y el versículo 10. La escena es Jesús en Capernaum
allí con un centurión. Este se le acerca y le pide que sane a su criado que esté enfermo, y Jesús le dice que sí, que va a su casa a sanarlo. Pero él le dice, no, tú puedes dar una orden, Jesús, y él puede ser sanado. Así como yo tengo también el soldado bajo mis órdenes y lo doy, y ellos lo obedecen también, yo creo que tienes autoridad para hacerlo. Y ahí en el versículo 10 dice que Jesús, al oír esta palabra, se quedó admirado y dijo a los que lo seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Imagínense ustedes, hermanos, estas palabras dirigidas a este centurión romano. Cómo él se sintió cuando Jesús lo elogió por la fe que él había ejercido, ¿sí? Ni aún en Israel, dijo Jesús, que había encontrado tanta fe, ¿sí? Así que las palabras de Jesús buscan siempre captar la parte positiva, las cosas buenas de las personas. De igual manera, cuando usted va al libro de Marcos, el capítulo 12, va a encontrar otra escena allí con Jesús hablándole a un joven escriba, ¿sí?, judío, donde le habla de los dos principales mandamientos, y este joven le dice que sí, que es correcto lo que Jesús está diciendo, y finalmente Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Es decir, Jesús siempre busca las palabras adecuadas, las maneras adecuadas de hacer sentir las personas importantes, de hacerlo sentir felices. Jesús siempre busca esa manera de hacer que las personas se sientan bien en su presencia. Qué importante, porque Jesús es la cabeza. Y si Jesús es nuestro maestro, nosotros debemos seguir su ejemplo. Por eso la lección menciona algo importante aquí y nos da algunas pautas de cómo nosotros como seguidores de Cristo debemos hacer lo mismo y seguir el mismo patrón de cómo Jesús trataba a las personas, también nosotros debemos seguirlo. Dice la lección aquí, cuando nuestras palabras son alentadoras y llenas de gracia, tienen una influencia positiva sobre la vida de las demás personas. Recuerden que nosotros somos luces del mundo, somos luz de este mundo, y una luz debe brillar positivamente. Nosotros como cristianos tenemos problemas a veces, porque queremos seguir a Cristo, queremos participar en los asuntos de la iglesia, pero al llegar el momento de actuar o de decir, hablar como Jesús lo hizo, ahí es donde muchas veces llegamos a fallar. Como pastor, y antes de ser pastor, pues me tocó muchas veces ministrar a personas, y reconozco que no fueron momentos fáciles, fueron momentos difíciles, pero uno siempre recuerda lo que Jesús hubiera hecho en ese momento. Así que en esta hora hay un versículo que nos alienta y nos llena de gozo al recordarlo, Colosenses 4, el versículo 5 y el versículo 6, siguiendo el ejemplo de Jesús, dice así: compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto, para que den cada uno la respuesta, a cada uno la respuesta debida. Hermano, nosotros somos testimonio, las personas nos están viendo, y de acuerdo a como nosotros hablamos, eso es lo que vamos a reflejar. Si somos cristianos, debemos ministrar a las personas y tratarlo de la manera como Cristo Jesús lo hizo. Y cierro con este testimonio. Me acuerdo a un hermano en mi iglesia. Él me decía, Daniel, yo acabo de hablar con un hermano por una situación y yo estoy sorprendido de la manera como yo lo traté. Él me decía, te digo esto, Daniel, porque si fuera hace unos años atrás, cuando yo no conocía a Jesús, yo lo hubiera insultado a ese hermano y lo hubiera dicho hasta lo que se iba a morir. Pero ahora yo conozco a Jesús y yo le doy gracias a él, porque yo traté a esa persona, a ese hermano, de una manera distinta, con palabras que Jesús hubiera usado. Así que nosotros como testimonio, como seguidores de Cristo Jesús, debemos entender que no es fácil, pero en Cristo Jesús todo es posible.
Así como el testimonio de este hermano, también nosotros podemos refugiarnos en Cristo Jesús y también ministrar a las personas y tratarlas como Jesús lo hizo. Dios les bendiga. Gracias, Daniel Cristi. Así es, amigos. Es muy importante la manera y la forma en que decimos las cosas. Así que hemos encontrado situaciones por doquier de personas que se han sentido por un comentario, la forma en que le mencionamos cierta situación. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo era la actitud de Jesús? ¿Cómo trataba Jesús a las personas? Estos aspectos son fundamentales. Ahora vamos a ver otra parte en el ministerio de Cristo de cómo él ministraba, ¿verdad? Recuerden que todas estas temáticas tienen que ver con evangelismo, tienen que ver con contacto misionero. Ahora, él usaba el ministerio sanador. Y este tema es tan importante que se ha dividido en dos, parte 1 y parte 2. Así que vamos a pedirle al licenciado Osmel Serrano que pueda introducir la parte 1, el ministerio sanador de Jesús. Osmel, bienvenido. Gracias, pastor. Ok, aquí entramos en un aspecto muy importante del ministerio de Jesús. Cristo se conoce a Jesús como que ejerció un triple ministerio. Ese triple ministerio constituyó el sanar, el predicar y el enseñar. O sea, era el mayor maestro que ha existido, el mayor predicador y también el médico de médicos. Así que dentro de ese aspecto de este ministerio de Cristo Jesús, encontramos la parte de la sanidad, el ministerio sanador de Jesús. Cuando hablamos del ministerio sanador de Jesús, tenemos que relacionar, luego de haber escuchado cómo él trataba a las personas, luego de haber escuchado cuál era su actitud hacia las personas, y cuando vemos el texto clave o el versículo central de esta semana, hay una palabra ahí que sobresale y es la compasión. Jesús tenía compasión de la gente. Y por supuesto, Jesús, al ver a las personas en necesidad, dice la lección que no solamente veía a las personas en necesidad, sino que buscaba identificar su necesidad. Por supuesto, Cristo era Dios, es Dios, pero antes de dar una sanidad física, Cristo atendía su necesidad espiritual. Y en los dos textos que se nos recomienda leer en este día martes, de Mateo 9 y Marcos 5, donde vemos los casos del paralítico y de la mujer con flujo de sangre, vamos a ver en esos dos casos que Jesús menciona unas palabras antes de hablar de sanidad física. Cuando vemos el caso del paralítico, le habla directamente acerca de su fe. Y luego, primero le habla acerca del perdón de sus pecados. Y luego entonces le dice, levántate y anda. Recordamos también ahí cuál fue la posición en los comentarios de los fariseos, ¿no? De los escribas y fariseos. ¿Y este quién es? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se refirió a la necesidad principal que tenía este paralítico. Y era la necesidad de ser perdonado. Cristo entonces manifiesta el poder de sanidad física como una ilustración de que es él el que puede sanar principalmente la vida espiritual. Porque no hay nada más importante que la vida espiritual. Cuando vemos aquí al inicio del día martes, el autor dice que Cristo está ansioso de satisfacer las necesidades de la gente ahora a través de nosotros. En ese momento, cuando Cristo caminó sobre la tierra, él la satisfacía él directamente, la necesidad espiritual, la necesidad física. Ahora estamos nosotros y él hace su obra a través de nosotros. Busca satisfacer las necesidades de las personas a través de nosotros. Y eso nos lleva a identificar algo muy importante y es la motivación. ¿Qué es lo que nos motiva a satisfacer las necesidades de las personas? Debe ser una motivación genuina, una motivación que le impulse el amor. Si mi motivación de satisfacer necesidad es sacarme fotos, si mi motivación de satisfacer necesidad es salir en un periódico, es que publiquen cuestiones de mí, es buscar ver cómo pago menos al fisco, cómo pago menos de impuestos, si esa es mi motivación, no es la motivación correcta.
porque lo único que el Señor acepta como motivación para hacer bien a los demás es el amor. De ahí viene lo demás. Y Jesús lo manifestó claramente con la mujer que fue sanada del flujo de sangre. Oye, tu fe te ha salvado. Dale tranquila, ya está sana. Pero primero le dijo, mira, tu fe. Luego ahora puedes ir adelante. Me llama mucho la atención, bueno, por cuestión de tiempo, la lección de este día, pues, por las situaciones, las actividades que tenemos hoy, va a ser más corta, así que tengo que ir aterrizando. Pero Jesús dijo aquí, el autor menciona algo aquí de la lección, dice en la última parte, si el amor de Dios nos motiva a desear el bienestar físico y emocional de un individuo, también nos motivará mucho más a desear el bienestar espiritual de esa persona. O sea, es la cadena de prioridades que tiene Cristo. Primero el bienestar espiritual, pero hay que atender la necesidad física. Aquí también hablaba de necesidades manifiestas y necesidades primordiales. Una necesidad manifiesta es una que la persona ya no puede por sí misma satisfacer esa necesidad, necesita la ayuda de alguien. Una persona que es adicta al cigarrillo, a fumar, personas que están sumidas en la soledad, la tristeza, la angustia, seguir unas dietas, reducir el estrés, son necesidades que la persona necesita ser apoyada. Pero ¿de qué sirve solventar esa necesidad si la necesidad espiritual entonces no es atendida? Por eso aquí dice al final de la lección, después de todo, cada persona a la que Jesús sanó finalmente murió. Las personas que Jesús sanó al final murieron. Entonces, ¿cuál era la necesidad primordial que Jesús quiso atender en ese momento? Su verdadera necesidad, por encima de todo, era espiritual. Era espiritual. Pero la entrada es la necesidad que se puede atender de parte de una motivación de amor para las demás personas. Por eso no olvidemos lo que dice Santiago. La religión pura y sin mancha es esta. Ir, ver a las viudas, buscar a los huérfanos y guardarse sin mancha de este mundo. Entonces la otra necesidad será también atendida. Adelante, pastor. Gracias, Osmel. Así es, amigo. Definitivamente, cada actividad que desarrollamos en la iglesia busca ese propósito, el que buscaba Jesús, ¿verdad? Satisfacer las necesidades físicas para poder llegar a restaurar a través del amor de Cristo esa parte espiritual y que ellos, junto a nosotros, puedan ser ciudadanos del reino de los cielos. Vamos con la parte 2 de este Ministerio Sanador de Jesús. Pastora Mica Herrera, el tiempo es suyo. Cómo no, gracias, Pastor Carlos. Como dice la lección, Jesús tenía una triple misión. Esa triple misión tenía que ver con predicar, con enseñar y con sanar. Lo interesante de esto es que el Señor Jesucristo le daba lo que ellos necesitaban. Si ellos necesitaban aprender algo, bueno, les enseñaba. Si ellos estaban mal de salud, entonces los sanaba. Pero sobre todas las cosas, quería la salvación de ellos. Y sobre todas las cosas, él les predicaba la palabra. Vean lo que dice la palabra del Señor. Leyendo aquí en el libro de San Marcos, en el capítulo 1, versículos del 35 en adelante, dice que levantándose muy de mañana, nuestro Señor Jesucristo, siendo aún muy oscuro, ¿qué le parece? De madrugadita, la primera hora, salió y se fue a un lugar desierto y ahí que oraba, dice la palabra de Dios. Así es que, y le buscó Simón, ¿dónde está? Buscando al Señor y los que con él estaban. Hallándole le dijeron, todos te buscan, Señor, todos. Claro, las multitudes, todas, estimados hermanos, buscan sus propios intereses. La gente busca sus propios intereses. A muchos tienen problemas de salud, pero no les importa el evangelio. No les importa Jesús. Lo que les importa es que sean sanados.
Eso es todo, que les quiten su dolor. De ahí Jesús no les importa de nada, ¿verdad? Porque siguen haciendo, sanaba, y era lo que el Señor Jesucristo quería enseñar o no quería enseñar también. Dice que después de eso, hallándole, le dijeron todos: Señor, te buscan. Y él les dijo: mire usted, la multitud estaba afuera, había pasado todo ese sábado ahí, sanando, poniendo las manos, ahí de toda clase de enfermedad estaba haciendo. Imagínese usted. Y al día siguiente él se fue a descansar tarde, al día siguiente tempranito, pero en lugar de seguir sanando, que cualquiera de nosotros lo hubiera hecho, cualquiera de nosotros, bueno, voy. ¿Y cuántas veces no nos dijeron? Bueno, en un comentario salió una vez ahí en el Facebook: bueno, si tanta oración tienen ustedes, ¿y por qué no se van a los hospitales a sanar a la gente? Así me dijeron una vez a mí, pero lo primordial no era sanar para nuestro Señor Jesucristo. Claro que era quitar el dolor, ¿cómo no? Pero lo primordial, mire lo que era primordial. La palabra de Dios lo enseña, dice acá. Y les dijo: vamos a los lugares vecinos. O sea, vámonos a otros lugares. Y la multitud estaba esperándolo allí. Allí lo estaba esperando. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. ¿Ah? Para que predique. No dijo que sanara, no dijo que enseñaba, sino que predique también ahí, ¿verdad? Porque para esto yo he venido. ¿Para qué? Para predicar, hermano. Y el versículo 39 dice acá: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Al mismo tiempo iba haciendo sanidades. Realmente, mis estimados hermanos, Dios hizo este ministerio extraordinario con un propósito para todos. El propósito de la vida de Jesús era buscar y salvar lo que se había perdido. Eso era el propósito, eso era la meta, buscar y salvar lo que se había perdido, San Lucas 19:10. Así que después de curar decenas de personas en ese sábado por la noche, Jesús se levantó, se fue a orar. Y luego les dice: vamos a otros lugares vecinos para que prediquemos también allí, porque para esto he venido yo, para predicar. No hay nada más importante para Jesús que salvar a las personas perdidas. No hay nada que lo supere. Así es. Jesús no sanaba a las personas para que simplemente pudieran regresar a sus vidas de pecado. No. Más saludables para seguir pecando con más fuerza. No. Jesús no aliviaba las enfermedades para que las personas tuvieran más energía para vivir una vida de complacencia y egoísmo. Aliviaba el sufrimiento físico para revelar el amor del Padre y proporcionar evidencia tangible de su capacidad para sanar los corazones. Todos los milagros físicos de Jesús sirvieron para ilustrar su poder divino para liberar de la esclavitud del pecado a la gente. Así que, hermanos, si vamos a seguir los pasos de Jesús, entonces, hermanos, vamos primero a predicarle la palabra de Dios, porque esta es la mayor y la más grande necesidad de la humanidad. Que Dios nos bendiga. Gracias, Pastor Amílcar. Definitivamente, cada actividad que realizamos en la iglesia va intencionada, ¿verdad?, con la salvación de las personas. Así que vamos a ver ahora, para finalizar, ¿qué es lo que realmente le importa a Jesús? Para eso vamos a pedirle a nuestro amigo Estanislao Jiménez que nos pueda, ¿verdad?, hacer esa descripción, lo que le importa a Jesús. Bienvenido, Estanislao. Muchas gracias, Pastor Carlos Díaz. Lo que le importa a Jesús. A Jesús le importa nuestra vida. De eso podemos estar seguros. Al estudiar la lección, me maravillo, pues vemos que Dios está al tanto de su pueblo. Si usted lee el capítulo 24 de Mateo, usted va a encontrar en Mateo 24 eventos relacionados a la segunda venida de nuestro Señor. Eventos y señales. Si usted va al Mateo 25,
que es parte de ese mismo relato, vemos tres parábolas principales. La parábola de las 10 vírgenes, esa parábola nos muestra que como pueblo de Dios debemos estar preparados y ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Ser un pueblo que estudie y esté preparado. Luego vemos la parábola de los talentos. ¿Qué mensaje tenemos ahí? Pues los talentos son de Dios y tú y yo tenemos que usar esos talentos para la honra y gloria de Dios. No podemos estar escondiendo los talentos, pues le pertenecen a nuestro Dios. Y finalmente vemos la parábola de las ovejas y los cabritos. Esa parábola es interesante y nos muestra la realidad de la iglesia. Y si usted lee en Mateo, del 20, capítulo 25, del 31 en adelante, usted va a encontrar algo muy interesante. ¿Cómo Jesús describe el cristianismo genuino? He escuchado mucho hablar acerca de la responsabilidad social. Es muy común escuchar eso en las empresas. En 1999, la ONU, cuando era Kofi Annan, el presidente de la ONU, hizo una conferencia en Davos. Y en esa conferencia se le motivó a los países de la ONU a que hicieran énfasis en la responsabilidad social. Cuanto a las empresas hacia los trabajadores, las empresas hacia las personas, hacia la comunidad, hacia el ambiente. Para muchos pareció nuevo. De hecho, antes de que en 99 se hiciera esa conferencia, ya se viene escuchando esa palabra responsabilidad social. Para muchos es algo nuevo. Pero si vemos en la Biblia, la responsabilidad social viene mucho antes de que la ONU dijera que hay que tener responsabilidad social. Mucho antes de que las personas dijeran, bueno, tenemos que preocuparnos por los demás. Si usted lee esta cita, nos habla claramente de cómo nosotros debemos ser como iglesia con las personas necesitadas. Una iglesia ayudando, una iglesia con responsabilidad social. Cada hermano también teniendo su responsabilidad social hacia su prójimo. A veces decimos, bueno, yo doy diezmo, yo doy ofrenda, ya yo con esto doy. Y si una persona necesita, vamos corriendo, llamamos al pastor, llamamos al anciano, o vamos a llamar a la junta, porque el hermano X o la hermana Y necesita y la junta tiene que ayudar, la iglesia tiene que ayudar. Hermanos, amén, es cierto, es parte de la iglesia, pero tú también formas parte de la iglesia y tienes una responsabilidad social con tu prójimo. Eso es el cristianismo genuino. Muchas veces somos como Caín. Cuando Dios le preguntó a Caín, ¿dónde estaba Abel? ¿Qué dijo Caín? ¿Acaso soy yo guardia de mi hermano? A veces somos así. No queremos cumplir una responsabilidad social con nuestro prójimo. Nos olvidamos del prójimo y queremos echarle la carga a otro. Es el juego de la papa caliente. Agarro aquí, agarro allá. No. Nosotros somos como iglesia de Dios, llamados a cumplir el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros. Y eso requiere ayudarlo en las necesidades, vestirlo en las necesidades y suplir la necesidad más grande que tiene toda persona. Y es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, porque cuando Jesucristo les muestra, relata esa parábola, él les habla de que esas personas tenían necesidades, pero la necesidad más grande que tenían era conocer de Dios. Y hay diferentes formas para alcanzar a las personas, y una forma de alcanzar a las personas es a través de la responsabilidad social. A Jesucristo le importa que tú tengas un cristianismo genuino. A Jesucristo le importa que tú reflejes su carácter. Si usted lee los evangelios, usted podrá ver la vida de Jesús. Y cuando usted ve la vida de Jesús, usted va a ver a un Jesús interesado por la gente, interesado por las personas, interesado por el prójimo, interesado por ti y por mí. Y a ese Jesús debemos reflejar. A ese Jesús debemos presentarle al mundo. Si nosotros hacemos eso, si actuamos con responsabilidad social, no como la estipula la ONU, sino como lo estipula la Biblia, entonces llegaremos a ser semejantes a Jesús y alcanzaremos personas y le ayudaremos, no solamente para esta vida, sino que la ayuda que le daremos tendrá una repercusión por la eternidad. Así que, querido hermano, ¿qué esperas? ¿Estás interesado en que la iglesia ayude a las personas? Gloria a Dios, pero empieza tú. ¿Estás interesado en ver a tu prójimo en el reino de los cielos? Da el paso, ayúdalo. Preséntale el mensaje de Cristo Jesús. Tiéndele la mano y vístelo con la vestidura de justicia que nos da Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Gracias, Pastor Estanislao.
Así es, apreciados amigos. Una de las grandes realidades que vemos en este tiempo es que muchas personas ya no tienen fe en Dios. Otra característica que vamos a ver es que han perdido la confianza en el hombre. Pero a pesar de eso, vamos a ver que ellos saben apreciar los actos de simpatía y de auxilio que ven en cada uno de nosotros. Cuando ellos ven que una persona se acerca, ¿verdad?, sin buscar fama ni recompensa, y ven que llegas a un hogar a asistir a los enfermos, cuando ven que tú vas a dar de comer al hambriento, a vestir al desnudo, a consolar a los tristes, ellos ven que la ternura con la que tú los tratas los lleva a ellos a conocer a ese Cristo, a ese Salvador, a ese que puede cambiar la vida de ellos. Cuando ven todas estas cosas, su corazón se conmueve y de ellos brota lo que nosotros conocemos como el agradecimiento. Entonces, se comienza a encender la fe en su vida y ven que Dios cuida de ellos y así quedan preparados para oír la palabra de Dios. De esta manera, quiero terminar diciéndoles, con todo lo que los compañeros han explicado, de que tú puedes ser parte de los proyecto de los 300 Gedeón, Dios te quiere utilizar para que tú puedas testificar así como Cristo testificó. Así que mis amigos y hermanos, hagamos nuestra parte, pongámonos en las manos de Dios y Dios va a hacer grandes cosas a través de nosotros en cada uno de los lugares donde nos encontremos en este momento. Sigamos disfrutando la programación de esta mañana y que el Señor nos siga bendiciendo. Feliz sábado para todos. En memoria de mí,
Un feliz sábado. Tengan todos ustedes, mis hermanos de la Misión Sureste, en este momento, este sábado, un día de gozo especial. Les invitamos a todos a participar del himno 582. Muy buenos días, estimados hermanos. Un feliz sábado a cada uno de ustedes. Es con gozo y alegría que hoy estamos iniciando esta Santa Cena por primera vez de esta manera. Realmente nunca pensamos que esta situación se iba a dar. Sin embargo, Dios es omnipresente. Dios es omnipresente. Mi oración por un enfermo tiene su efectividad aquí o en cualquier parte del mundo. Y he oído de personas que han sido sanadas, personas que han sido bendecidas, porque se efectuó una oración al otro lado del mundo. Mis queridos hermanos, hoy quiero compartir con ustedes este pasaje de las Sagradas Escrituras. Aquí, en la palabra de Dios que nos dice, de manera que cualquiera, después de haber, dice acá, voy a leer desde el 23. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Ah? Que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en su sangre. Haced esto todas las veces que bebáis en memoria de mí. Así pues, que todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué razones, mis amados hermanos? Porque tenemos que celebrar, porque recordamos, nos renovamos. Nuestra vida espiritual tiene un alto ahí en la Santa Cena y luego entonces ya eso queda atrás. Eso quedó atrás porque el Señor lo perdonó. Ahora nosotros iniciamos una vida nueva en Cristo Jesús. Vea lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, de manera que cualquiera que coma de este pan o beba de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cuándo es que estamos indignamente? Cuando estamos en pecado. Y aunque todos somos pecadores, pero hay una diferencia entre un pecador empedernido a un pecador arrepentido. Hay una marcada diferencia. Un pecador
es una persona que viola, empedernido, que viola y que no le importa lo que está haciendo, si ofende o si no ofende a Dios. Pero el arrepentido sí, sabe que tiene la semilla del pecado, pero va a donde Cristo para que pueda ser perdonado. Qué diferencia grande, ¿no es cierto, hermanos? Es ahí entonces cuando dice, comer indignamente sabiendo que estoy y que no quiero arrepentirme y que no quiero hacer una vida nueva, no quiero cambiar, no quiero hacer nada con respecto a que haya una transformación en mi vida. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Hermanos, cada uno de nosotros somos nuestra propia conciencia. Definitivamente, usted es su propia conciencia. Usted sabe cómo está. Yo no le voy a decir a usted, usted puede, usted no puede, este sí puede tomarla, este no puede tomarla. No, no estamos para el Señor. No nos ha puesto a los ministros como jueces. Nos ha puesto como ministros para poder ayudar a su grey. Para eso estamos, hermanos, no como jueces. Usted está allí, entonces, y usted sabe, en su hogar. Pero la palabra del Señor sigue diciendo, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Ah? Juicio come y bebe para sí la palabra de Dios. Así pues, nos examinaremos a nosotros mismos. ¿Ah? Así es que, hermanos, hay que saber, hay que tener conciencia de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Queridos hermanos, definitivamente no somos nosotros los que determinamos quién toma o quién no toma. La palabra de Dios, y además de eso, el deseado de todas las gentes en el capítulo en memoria de mí, explica extensamente este tema, que no somos conciencia de otros. Nosotros, en realidad, el Señor nos puso aquí para ayudar y para hacerte ver que hay un Cristo que te ama, que hay un Jesús que vino a morir en la cruz del Calvario por ti y que tienes, y que no importa lo que hayas hecho en tu vida, tienes esa maravillosa oportunidad de acercarte a Él y Él te perdonará. Ese es el mandato del Señor para nosotros los ministros. Estimados hermanos, también por eso dice, pruébese cada uno o examínese cada uno a sí mismo. Así es. Así que mi hermano amado, usted y yo hemos hecho ya nuestro lavamiento de los pies. Esta mañana yo lo hice con mi esposa. Mis hijas la hicieron entre ellas también. Ya realizamos este rito de humildad. Y este rito, entonces, así como el agua limpia la suciedad, así también la sangre de Cristo limpia nuestros pecados, hermanos. Estamos con gozo en nuestros corazones. Y decirles a cada uno de ustedes que esta es la ocasión extraordinaria para comenzar, para poner un alto y comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Y si el Señor apareciera hoy, esta misma noche, o en cualquier momento, queridos hermanos, usted y yo estamos preparados para encontrarnos con Él, pues estamos limpios delante de su presencia, porque Él ha perdonado nuestros pecados. Dios bendiga su palabra. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a cada uno de los participantes, miembros de la Misión Sureste, hermanos que nos miran alrededor del mundo, hermanos que ya me di cuenta que están también tomando la Santa Cena con nosotros allá en Chiriquí. Imagínense ustedes, ¿verdad? Están haciendo también allá lo mismo, siguiendo aquí a la Misión Sureste. Mis amados hermanos, Dios nos bendiga. Pongámonos en las manos del Señor. Vamos entonces en este momento a seguir adelante. Muy bien. Gracias, Pastor Amílcar. Luego de esta reflexión muy importante para todos,
en relación a los consejos del apóstol Pablo, principalmente de Cristo Jesús en relación a la participación de la cena del Señor, vamos a pasar a leer en el libro de Primera de Corintios, libro de Primera de Corintios, el capítulo 11, versículo 23 y 24. El apóstol Pablo le enseña a la iglesia en Corinto y le dice lo siguiente en relación a la cena del Señor. Yo recibí del Señor, o sea, Pablo está hablando directamente que recibió instrucciones del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Dios les bendiga, apreciados hermanos, allí donde se encuentran con las personas que les están acompañando. En este momento quiero pedirles que tomen en sus manos este pan, que es el emblema, ¿verdad?, que representa de manera simbólica el cuerpo de Jesús, y se unan conmigo en oración. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, gracias por esta linda mañana que nos regalas. Gracias por esta linda oportunidad, Dios, de poder reunirnos con todos nuestros hermanos en nuestro campo aquí en la Misión Sureste, en este momento solemne y especial, para juntos, Dios, participar de la cena del Señor. En este momento tomamos en nuestras manos este pan, que es símbolo, Dios, de tu cuerpo, que fue entregado, Dios, para la salvación de todos nosotros los seres humanos. Y gracias a este sacrificio, hoy tu pueblo tiene esperanza. Gracias, Dios, por motivarnos y mostrarnos constantemente tu gran amor. Como hijos tuyos, Dios, estamos agradecidos y te damos las gracias por ese comienzo, esa nueva oportunidad que nos das en este día de poder reconsagrar nuestras vidas a ti y decir si se puede en el nombre de Jesús. Como ministro del Evangelio, pido Dios la bendición por este pan, por este emblema, por cada emblema, Dios, que está en el hogar de cada uno de mis hermanos que nos están viendo a través de esta transmisión. Dios, manifiéstate poderosamente en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén. Estimados hermanos, seguramente cada uno de ustedes tiene su pan en la mano. Pan libre de fermento, sin levadura. Ahora vamos a comer. Estando nuestro Señor Jesucristo en el aposento alto, le dijo a sus discípulos, comed de él todos, porque este es mi cuerpo que por vosotros es quebrantado. Participemos del pan. En oración. Thank you.
Queremos leer del libro primero de Corintios, capítulo 11, versículos 25 y 26. Nos dice lo siguiente: Asimismo, tomó también la copa después de haberla cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Haced cada vez que bebieres, hacedlo en memoria de mí. Así también, pues todas las veces que comeréis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Qué alegría, queridos hermanos, que estemos participando hoy de esta cena del Señor. Voy a invitarles que tomen su vino en sus manos y vamos a pedir la bendición sobre este emblema. Oremos. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Damos gracias, Señor. Gracias porque podemos participar de esta cena del Señor. Gracias porque podemos entregar nuestros corazones delante de ti, venir delante de ti y pedir perdón. Gracias por tu misericordia, Señor del cielo. Ruego, Padre celestial, que puedas crear en nosotros un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de nosotros y no nos eches delante de tu presencia, sino, Señor, que tu Santo Espíritu siempre permanezca en nosotros. Como ministro del Evangelio, te ruego, Padre celestial, que bendigas este vino que tengo aquí y el vino que tiene cada hermano en sus manos en este momento o en la mesa que ha preparado. Gracias, Señor. En Jesús. Amén. Estimados hermanos, cada uno de ustedes debe tener una copa o un vasito en su mano. El Señor Jesucristo, en el aposento alto, donde se llevó a cabo esta ceremonia, estaba haciendo una transición entre lo que se celebraba del Antiguo Testamento, que era la Pascua, que era la celebración de la salida del pueblo de Israel de Egipto, y el Señor estableció ahora un nuevo orden, y era la comunión o la Santa Cena. ¿Por qué comunión? Porque es común y es unión. Nos une, y el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo nos une a todos. Hermanos, ahora, todos en oración, tomemos nuestras copas o nuestro vasito donde estemos, y este vino libre de fermento pueda ser parte de nuestra vida, y que al formar parte de nuestras células, Cristo venga también a vivir entre nuestras vidas. Participemos todos en oración.
Hermanos y hermanas, después de haber estado en un momento tan solemne, ¿verdad?, tan sagrado, una ceremonia sencilla pero significativa, quedamos libres de culpa. Nuestros pecados ya son cosas del pasado. Ahora, por la sangre de Cristo que fue derramada y su cuerpo que fue lacerado por nuestros pecados, tenemos un borrón y cuenta nueva. El Señor nos da una página en blanco para que nosotros escribamos en ella los hechos del Espíritu Santo. Nosotros consagrados, dedicados, entregados a Cristo, ahora debemos mantenernos en santidad a través del estudio de la palabra de Dios, a través del estudio del Espíritu de profecía, a través de los libros auxiliares que el Señor nos da, que nos ayudan a prepararnos y crecer espiritualmente, a través de la oración, a través de la meditación, a través de la testificación. Mantengamos nuestra comunión con el Señor, porque esta mañana hemos realizado la cena del Señor, la cena de comunión. Venimos a comulgar con el Señor y debemos mantener esa relación con Cristo Jesús hasta cuando Él venga por segunda vez. Y como decía, ellos salieron contentos, gozosos, después de haber cenado. Ahora continuaremos adorando a nuestro Dios, entonando las notas del himno número 500. Sin temor alguno,
Muy bien, apreciados hermanos. El Señor les bendiga. Después de haber participado de este momento tan solemne y especial, y con la seguridad de que Dios en este momento nos ha regalado una hoja en blanco para escribir cosas importantes durante esta semana, voy a invitarte ahí donde estás, en tu hogar, a elevar conmigo una oración de consagración. Vamos a poner en este momento nuestras vidas en las manos de nuestro Dios. Oramos. Padre eterno que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por esta linda oportunidad que nos das. Una vez más de recordar el gran sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros. Tenemos que reconocer en esta hora que existe el pecado. Tenemos que reconocer que hemos cometido errores. Pero tu palabra, Dios, dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y gracias, oh Dios, porque a través de tu sacrificio, hoy tu pueblo, en todo este campo de la misión sureste y los que están fuera de ella, hoy con seguridad podemos decir que en Cristo Jesús hay perdón. A través de ese pan que representa tu cuerpo, a través del vino, Dios, que representa tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Hoy cada hogar de la misión sureste, cada hermano, desde el más pequeño hasta el más grande, puede decir que ha sido perdonado en Cristo Jesús. Señor, no permitas que el enemigo nos agobie con los errores del pasado. Desde hoy, oh Dios, queremos poner y consagrar nuestras vidas en tus manos de amor. Por eso suplicamos una bendición muy especial sobre cada hogar. Que tu Espíritu Santo pueda obrar en cada corazón en esta mañana y podamos, oh Dios, culminar este culto llenos del Espíritu Santo. Gracias, oh Dios, por salvarnos. Gracias por todas las provisiones. Gracias por ser nuestro abogado allá en el santuario celestial. Señor, esperamos, tu pueblo espera tu segunda venida. Por eso, mientras tanto, te rogamos en esta hora que nos ayudes a ser perseverantes y pacientes hasta ese momento. Quédate pues con nosotros hoy y siempre. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios. Continuamos conectados con el culto divino. Dios y nuestro Padre, te damos gracias por las bendiciones recibidas durante toda esta semana, por tus cuidados, por tu protección ante este virus letal que está destruyendo familias. Señor, hoy queremos poner en tus manos a tu siervo, al pastor José de Gracia, para que lo utilices como siempre lo has hecho, a través de la palabra de Dios. Señor, quédate entre nosotros en este culto de adoración, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Probad y ver. Historia de hoy. Libertad religiosa. Usted sabe que cuando ni bien me dijo que era una encuesta lo que me iba a hacer, yo lo primero que pensé era algo, viste, de la política, porque en estos días estamos
de elecciones, estamos todos convulsionados, el país con las elecciones, y ya veo que no, por suerte. No, como le comenté anteriormente, esta encuesta tiene un carácter religioso. Son solamente unas simples preguntas, mire. Primero, ¿usted cree en Dios? Creo, sí, creo. ¿Usted o algún miembro de su familia o amigos asiste a alguna iglesia? Actualmente yo no, pero tengo familiares que asisten seguido a iglesias. Bien. Y por último, ¿tiene usted interés en estudiar la Biblia? Sí, me gustaría. Vos sabés que justamente me regalaron una Biblia para mi cumpleaños, pero como yo no tengo mucha idea cómo empezar, porque yo no sé mucho de eso, me gustaría estar buscando a alguien que me enseñe justamente, y ahora veo que tengo una oportunidad. Mi primer contacto con la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue así. El deseo de aprender más sobre la Biblia y entender mejor la situación de nuestro país y del mundo fue lo que nos motivó a mí y a mi esposa, con 7 meses de embarazo, a aceptar los estudios bíblicos propuestos por aquel joven. Al investigar los textos que eran mencionados en los estudios bíblicos, yo me interesaba cada vez más por los temas del sábado, el estado de los muertos, la segunda venida de Cristo y por el espíritu de profecía. No demoró mucho para que yo tuviera el privilegio de ser la primera persona en ser bautizada en la nueva iglesia de Rocha. El bautismo de mi esposa se llevaría a cabo algunos años más tarde. Yo trabajaba en un banco privado del Uruguay y mi rutina laboral terminaba obligatoriamente todos los días en la noche, después de cerrar la contabilidad del banco, principalmente los viernes, último día laboral de la semana. Permiso, adelante. Entonces, fui a hablar con el gerente de la agencia para pedirle que me diera permiso especial para salir a la puesta del sol del viernes. Mire, recientemente yo me bauticé en la iglesia adventista del séptimo día. Lamentablemente, vas a tener que tomar una decisión entre tu trabajo y la iglesia. Salí de aquel local con mucha tristeza y preocupación, porque mi hijo estaba por nacer, y si yo fuera despedido por justa causa, por no comparecer al trabajo, ¿cómo podría mantener a mi familia? Tenemos que ser testimonio en nuestro vecindario, en nuestra casa, en los estudios y en el trabajo. El sábado, mientras estaba en la iglesia, noté que el tema del sermón de aquella mañana era exactamente sobre la guarda del día santo. Parecía que Dios estaba llamando una vez más a mi corazón para que me mantuviera firme en los principios bíblicos. Tal vez la iglesia pudiera escribir una carta y el pastor pudiera ir conmigo al banco. Y así sucedió. Si usted está viniendo por un aumento de sueldo, le voy diciendo que ya he rechazado 2 aumentos de sueldo. No es por eso que yo vengo. Yo vengo por otro motivo. Traigo una carta firmada por las autoridades de mi iglesia donde explica mi libertad religiosa, que la tenemos todos. Y en mi caso, le estoy solicitando a usted si me puede otorgar no trabajar, o sea, tomarlo como día de reposo, de la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado. Bueno, ¿tiene ahí la carta? Permítame. La carta solicitaba reconocimiento de la libertad religiosa. Sí que yo no le veo impedimento para que lo pueda hacer, así que le voy a firmar la carta. Hoy, después de muchos años, sigo viviendo mi libertad religiosa. Amo a mi iglesia y doy mi vida por ella. Siempre actúo en los departamentos y actualmente soy maestro de escuela sabática y tesorero. Yo y mi familia somos muy felices por pertenecer al reino de Dios aquí en la tierra. Aunque puedan surgir situaciones desafiantes en nuestra vida, ser fiel a su palabra siempre es el mejor camino. Probad y ved. Ahora los invito a participar. El oro y la plata son del Señor. Este momento especial de adoración. Si él quisiera, lo estaría llover de los cielos. Pero ha preferido escoger al hombre para que sea su mayordomo. Es por eso que en esta hora queremos invitar a que traigas a Dios la parte que le corresponde, los diezmos y las ofrendas. Vamos a unirnos ahora en oración en familia para juntos adorar a nuestro buen Dios en este momento de oración. Les invitamos a orar. Querido y amado Padre, gracias.
gracias por este hermoso día que nos das. Gracias, Señor, por las bendiciones recibidas. En estos momentos queremos suplicarte que bendigas cada uno de los hogares de nuestros hermanos. Que pueda, Señor, sustentarle con las riquezas del cielo. Oh Padre Celestial, gracias por tu infinita fidelidad. Gracias por escucharnos en estos momentos. Padre de amor, sigue bendiciendo cada familia. En medio de los tiempos que estamos viviendo, eres tú, como lo has sido siempre, nuestro proveedor. Nuestra confianza está depositada en ti, Padre. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe. Y a través, Dios, de nuestros dones y talentos, de nuestro tiempo, y de cuidado de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, podamos evidenciar por doquier que tú, oh Dios, estás en nuestras vidas. Y a través de los bienes y los recursos que pones a nuestra disposición, que podamos ser agradecidos, dándote a ti la parte que te corresponde. Queremos poner nuestras vidas, la vida de cada familia que está en este momento, en este programa, en tus manos de amor, y pedir esto en el nombre de Jesús. Amén. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así es, queridos niños, ha llegado el momento más esperado, el momento más especial, y es el momento infantil. Muy buenos días. Feliz sábado a todos. Saludo a todos los hermanos que están reunidos allí en sus hogares, a todos los niños y a las familias. Hoy es un sábado especial. Dentro del calendario de la Iglesia Mundial, hoy recordamos a todos los miembros, a los amigos de nuestra iglesia, a todo el personal que nuestra iglesia, la Iglesia Adventista, no apoya, no está de acuerdo con ningún acto de violencia en ninguna de sus formas. Somos una iglesia cero tolerancia a la violencia. Este viejo y enfermo mundo ya está demasiado lleno de gritos, de insultos, de humillaciones, de agresiones, traiciones. Todo esto obra directa de Satanás. Tú y yo hemos sido llamados por Dios para hacer la diferencia, para ser modelos dignos de imitar en amor, en bondad, comprensión, en paciencia y mansedumbre. Queridos padres, la historia de hoy tiene que ver con el acoso escolar. Queridos chicos, quiero hablarles sobre el famoso bullying, que es una realidad bien cruel en nuestras escuelas. Como protagonistas de esta historia tenemos a María, una niña de 10 años, a Sofía y a Sonia. Sonia tiene 12 años y Sofía 13 años. Escuchemos lo que pasa con estas chicas. María, en la escuela, ella no quiere salir cuando toca la campana del recreo. Se ha quedado sentada en su escritorio mientras todos salieron corriendo a disfrutar de la mañana de sol. Todos salieron corriendo a comer su lonche, que con mucho cariño mamá había preparado en casa para ellos. ¿Qué pasa contigo, María? Preguntó la maestra. ¿Por qué no quieres salir? Maestra, sí voy a salir. Y diciendo esto, María se levantó lentamente y fue hacia afuera, como si los pies le pesaran una tonelada cada uno. En su mano llevaba la lonchera y dentro de la lonchera había un sabroso emparedado que todos los días mamá preparaba con mucho cariño, con mucho amor para María. Una vez que estuvo en el patio, María miró con mucho miedo hacia un lado
hacia el otro. Pero en ese momento exacto, alguien la agarró por la blusa del uniforme y le dice: María, es hora de entregar tu emparedado. Nuevamente hoy venimos a comernos tu lonche. Y María le dice: no, por favor, no, no hagan eso conmigo. Miren que todos los días yo paso hambre, por favor, hoy no, hoy no, hoy no. Sonia y Sofía se rieron. Y como Sofía era más grande, le arrebató la lonchera, abrió el zíper, sacó el emparedado y se fueron las dos corriendo, riéndose al dejar a María triste y con lágrimas en sus ojos. Esto se venía dando durante mucho tiempo. Todos los días María se quedaba sin poder comer su lonche. Cierto día, cuando Sofía y Sonia habían sido muy bruscas y demasiado rudas con María en el momento de arrebatarle su emparedado, María, al terminar las clases, se fue caminando a cierta distancia detrás de Sofía. Resulta que ambas chicas vivían en la misma calle. Y se fue así mirándola de lejos y se escondía detrás de un árbol, detrás de alguna planta grande, y vio dónde se metió Sofía. María corrió rápidamente por la acera y resulta que las ventanas de la casa de Sofía daban hacia la calle. Y allí, escondidita detrás de un arbusto, escuchó cómo la mamá le gritaba fuerte a Sofía y cómo le reclamaba por estar llegando tarde de la escuela. Tienes que ir a recoger toda esa ropa que dejaste tirada. Tienes que lavar la loza y cuidar de tu hermano. Pudo ver por una de las esquinas del vidrio cómo Sofía bajaba la cabeza, y ahora no era la Sofía fuerte e imponente que le arrebataba todos los días el emparedado a María, no. Era una niña que metió los hombros y bajó la cabeza, y la mamá seguía detrás de ella gritándole en voz muy alta. Cuando Sofía entró a su recámara, que era la siguiente ventana que quedaba a la orilla de la acera donde estaba caminando nuestra María, María pudo ver que estaba allí Sofía entrando y que su hermana estaba allá adentro, la hermana de Sofía. Y rápidamente la hermana le tiró un libro a Sofía y se lo rompió en mil pedazos. ¡Oh! ¡Pobre Sofía! María continuó su camino muy preocupada hacia su casa. Y esa tarde, durante todo el resto, ella estuvo bien preocupada. ¿Qué podía hacer por Sofía? Pobrecita. Sofía estaba siendo víctima de violencia en su propia casa. Por eso la niña era tan violenta y tan agresiva cuando llegaba a la escuela. Esa tarde, María se arrodilló y oró pidiendo dirección a Dios. Oh, querido Padre Celestial, ayúdame a tener un plan maestro, un plan especial para poder ayudar a Sofía. Y rápidamente llegó a su mente la gran y maravillosa idea. Mañana temprano le voy a pedir a mamá que haga algo especial. Y fue así. En la mañana siguiente, María, muy alegre, se levantó y era el primer día, después de mucho tiempo, que ella estaba deseosa por llegar a la escuela. Esa mañana, cuando dio el timbre para salir a la hora del recreo, María salió esperando encontrarse nuevamente con Sonia y Sofía allá afuera en el patio.
pero esperó, buscó, miró y no llegaron. No llegaron. Resulta que Sofía era la líder, era la valiente, era la que gritaba, era la que alaba, quitaba, empujaba. Y no. María se preocupó y subió nuevamente las escaleras hacia el salón y fue y buscó de salón en salón para ver qué pasaba. ¿Dónde estaba Sofía? Sí, la encontró. Estaba sentadita solita ya en un salón. María entró y dice, Sofía, ¿qué pasó? ¿Te castigaron? ¿Y no estás viendo que me castigaron, pues? Oh, lamento tanto que te hayan castigado, Sofía. Mira, me voy a sentar aquí a tu lado porque hoy te traigo una sorpresa. Abrió lentamente su lonchera y de allí sacó 2 emparedados. Te traje uno para ti y otro para mí, Sofía. Además, traje uno para Sonia, pero no la encuentro allá afuera. Ok. Ambas comenzaron a comer. Sofía no lo podía creer. María se sentía tan feliz y tan contenta y le dice, mira, Sofía, este emparedado le pedí hoy a mamá que pusiera la mayonesa especial, esa que sé que a ti te gusta. Por eso lo pedí tan especial. Sofía seguía asombrada. Ambas comieron el emparedado, compartieron el jugo que llevaba María y de allí salieron hechas grandes amigas. María comprendió que Sofía actuaba así, cumpliendo un ciclo de violencia. Son violentos conmigo y yo soy violento con otra persona. María, la niña valiente de nuestra historia de hoy, hizo la diferencia. No se dejó vencer por el miedo. No se dejó vencer por los empujones. No se dejó vencer por las amenazas. A pesar de todo este cuadro, de todo este panorama bien difícil para hacerle frente, ella pudo hacer bien. Ella pudo ser bondadosa con esta chica que no era bondadosa con ella. Pudo tratarla bien, a pesar que Sofía no había sido amable con ella. Queridos padres, seamos el mejor apoyo, el mejor refugio, el mayor orientador para nuestros hijos. Queridos niños, sean bondadosos unos con otros. Sean amables, muy amables con todos los compañeros de clase, con su maestra, con la directora. Sean amigos de todos. No discriminen a ningún compañero. No traten mal a ningún alumno de la escuela donde ustedes asisten. Traten a los demás niños así como a ustedes les gustaría que los trataran. Que Dios bendiga a cada niño, que Dios bendiga a cada padre, que Dios bendiga a todas las familias de la Unión Adventista Panameña y que juntos podamos tener un sábado bendecido y lleno de amor. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias te damos por este sábado. Gracias te damos por la oportunidad de estar reunidos en familia, alabando y glorificando tu santo nombre. De manera muy especial, te pedimos que bendigas a todos nuestros niños, que puedan ser guardados, que puedan ser protegidos, que tengan salud, que vivan en hogares donde hay mucho amor, donde hay mucho cariño. Bendice también a los padres y a toda la familia, Señor, y que todos juntos podamos prepararnos para ese grandioso día cuando tú vengas en gloria y majestad para llevarnos a esa patria celestial que has preparado para nosotros.
Quédate con nosotros durante el resto del programa de esta mañana de sábado. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro mejor amigo. Amén. Hola amigos, al encontrarnos semana a semana por medio de estos mensajes de video, espero que sean de bendición y ánimo en su caminar con Jesús y en la misión que Él nos ha encomendado de alcanzar al mundo para Él. Hoy hablaremos de un tema muy difícil pero muy importante, el abuso. El abuso es un tema del que nadie quiere hablar y, sin embargo, es uno que debe abordarse si queremos llevar a cabo nuestra misión de esperanza y de sanación. Todos los días, miles de personas inocentes en todo el mundo, muchos de ellos niños, sufren abusos. El abuso se presenta en muchas formas: abuso sexual infantil, violencia doméstica, abuso de adultos mayores, trata de personas, mutilación genital femenina y muchas otras formas despreciables. Tristemente, el abuso existe en todas partes, incluso en la iglesia. Como iglesia mundial de cristianos cariñosos y solidarios, debemos abrir los ojos al hecho de que hay más personas de las que imaginamos que sufren profundamente los efectos devastadores del abuso. Jesús nos llama a un ministerio de esperanza y de sanación. Pero primero, debemos reconocer el problema. Aunque la violencia afecta a todos, mujeres, niños y ancianos, parecen ser los más vulnerables al abuso físico, sexual y psicológico. Considerando que uno de cada cuatro adultos informa haber sido abusado físicamente cuando era niño, uno de cada cinco mujeres informa haber sido abusada sexualmente cuando era niña. Una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de su pareja íntima en algún momento de su vida. Uno de cada 17 adultos mayores reportó abuso en solo un mes, según la Organización Mundial de la Salud. Los resultados del abuso pueden ser devastadores, dejando a las víctimas con sentimientos de inutilidad, depresión, ansiedad e incluso suicidio. Aquellos que han sido abusados suelen ser más vulnerables a trastornos de alimentación, automutilación, el abuso de sustancias y otros comportamientos destructivos. Como adventistas del séptimo día, condenamos el abuso en todas sus formas y abrazamos el ministerio sanador de Jesús. Esto es parte de nuestra misión dada por Dios. En Isaías 58, el versículo 6, leemos: ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Al comentar sobre Isaías 58, la hermana White escribió: La obra especificada en estas palabras es el trabajo que Dios pide a su pueblo que realice. Es la obra señalada por el mismo Dios, con la labor de defender los mandamientos de Dios y reparar las brechas que se han hecho a la ley de Dios. Hemos de unir la compasión por la humanidad doliente. Hemos de mostrar el supremo amor de Dios y con esto hemos de manifestar misericordia, benevolencia y la más tierna piedad por la raza caída. El amor revelado hacia la humanidad doliente da significado y poder a la verdad. Este próximo sábado 22 de agosto es un día especial para crear conciencia y abogar por el fin de la violencia en todo el mundo. Conocida como End It Now, esta iniciativa global
desarrollada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se lanzó en el año 2009 con el fin de aumentar la conciencia personal, la responsabilidad y la participación para ayudar a detener la marea de este mal. Pueden encontrar más información sobre este día de énfasis especial visitando endinow.org. Es muy importante que nosotros, como líderes, miembros, no solo seamos conscientes de las señales de abuso, sino que tomemos medidas para evitar que suceda, escuchando con atención y compasión a quienes han sufrido abuso, tomando medidas preventivas y denunciando a los perpetradores ante las autoridades correspondientes para que puedan rendir cuentas. Hay muchos recursos de ayuda disponibles en línea, incluido el sitio web donde puede encontrar más información. Mientras vamos concluyendo, me gustaría tomar un momento para dirigirme a aquellos que han experimentado alguna forma de violencia o abuso. Mi hermana, mi hermano, Dios sabe lo que te ha sucedido y le importa. Lo que te pasó no es tu culpa. Te animo a que hables hoy con una persona de confianza. No necesitas sufrir en silencio. La ayuda está disponible ahora. Y algún día, Dios traerá vida nueva y sanación completa. Él promete en Malaquías 4:2, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis. Oremos juntos. Padre Celestial, acércate a todos aquellos que han experimentado grandes dificultades en sus vidas y quizá incluso ahora te pedimos que sanes por completo sus corazones y les ayudes a ver una nueva imagen y una brillante esperanza para el futuro mientras los llenas de tu justicia. Estás justificando la justicia, estás santificando la justicia. Ayúdales a ver que valen mucho. Ante tus ojos y ante los ojos de los demás. Tienen un gran valor en el alcance misionero de la iglesia. Y pronto, cuando regreses, Señor, estaremos completamente en casa. Por ello te agradecemos y por favor, quédate con cada uno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Tengo el gusto de presentar al orador de esta mañana, al pastor José de Gracia, presidente de la Unión Adventista del Séptimo Día. Pastor José de Gracia, bienvenido a la Misión Sureste. Que Dios lo utilice esta mañana como siempre lo hace. Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, el tema de hoy es la respiración es un don de Dios. Iremos a la Biblia para ver qué la Biblia habla acerca del racismo, la discriminación de la raza humana y de dónde venimos. Génesis 2:17 dice: sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en alma viviente. Sacó a Adán y Eva del barro, puso su huella digital en cada célula, en cada poro, en cada órgano del cuerpo de Adán, para identificarse plenamente con la raza humana. De esta forma, el muñeco inerte estaba allí en el suelo, sin vida, y puedo imaginar a Dios cuán grande es arrodillarse
llevar su boca cerca de la nariz de Adán y darle el soplo divino de la vida. Y Adán fue alma viviente. ¡Qué momento extraordinario y emocionante! Cuando el Espíritu de Dios, el oxígeno de Dios, la respiración de Dios, se la transmitió y se la pasó a Adán y Eva en ese beso de la vida, para que fuera alma viviente. Así que el hombre y Dios tienen una intimidad desde la creación. Cada parte nuestra tiene el toque divino. Y así, de esta forma, los seres humanos venimos con ese mismo don de respiración que Dios le dio a Adán en la creación. Continúa la Biblia aclarando en Génesis 3:20: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, porque ella sería la madre de todos los seres humanos. Amigos, hermanos, hermanas, todas las razas, negras, amarillas, rojas, provienen de un mismo lugar. Todos los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si todos los seres humanos venimos de Adán y Eva, y Eva es la madre de todas las razas, no hay ninguna razón por la cual deba haber racismo en este planeta. No hay ninguna razón para la discriminación y el racismo. La discriminación y el racismo son satánicos y no deben tener cabida en la mente de ningún ser humano, de ningún cristiano y mucho en el séptimo día, porque todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y venimos de Eva, la madre de todas las razas. Por esta razón, apreciados hermanos, hermanas y amigos, Dios tomó tiempo para formar al hombre y a la mujer y darles ese respirar que todos los seres humanos tienen hasta hoy. Es por eso que cuando hay un nacimiento, lo más esperado en ese nacimiento es el llanto del bebé. Y el pediatra y las personas que están asistiendo al nacimiento están deseosos de escuchar el llanto del bebé. Y cuando se demora, todo el mundo se preocupa. Pero es que el llanto de un bebé es vida. El llanto de un bebé es el soplo de vida. El llanto de un bebé es cuando los pulmones se llenan de aire
y continúan respirando con ese soplo de vida que Dios dio a Adán y Eva y da a todos los niños cuando nacen y están en contacto con el mundo exterior. Por eso es que Dios desea que la raza humana entienda de una vez por todas que no podemos discriminación de raza, color, tamaño, porque todos los seres humanos venimos del mismo Dios, de los mismos padres, y todos somos iguales ante Dios. El libro de Job nos da otro texto maravilloso para comprobar y reafirmar todo lo que estamos diciendo. Job 33:4. El libro de Job 33:4. Dice el libro de Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo, y la respiración omnipotente me la dio. Dios que me dio la vida. Wow. La respiración me la dio Dios, el omnipotente. Y la respiración me dio vida. Todas las razas, entonces, respiran por don de Dios. Todos los seres humanos valen lo mismo ante Dios. El acto de respirar lo inició Dios en todos los seres humanos. Por eso nadie tiene el derecho y el deber, y se debe hallar con la autoridad de quitar la respiración de ningún ser humano. El día 25 de mayo del 2020, en una vecindad de Ponderhorn, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, 4 agentes policiales detuvieron a George Floyd, y uno de los oficiales, estando Floyd en el suelo, le puso su cuello en su garganta y arrogante mantuvo la rodilla en el cuello y la garganta de Floyd y miraba para todos lados y se sentía potente, se sentía un superhéroe, un superhombre, y cada vez más apretaba su rodilla a la garganta de Floyd. Floyd decía: no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. Y cuando Floyd decía no puedo respirar, más duro fijaba la rodilla en la garganta de Floyd. 8 minutos y 46 segundos
fueron suficientes para que Floyd dejara de respirar y muriera. Y el que puso la rodilla en el cuello de Floyd era un blanco, y Floyd era un negro. Y esto expresa lo que es capaz de hacer un ser humano cuando deja que el racismo entre en su mente y en su corazón. En la vida del cristiano no hay lugar para el racismo. El racismo es satánico. El racismo es del diablo. El racismo merece castigo. El racismo, el que lo ejecuta y el que lo practica, tiene que estar en la cárcel. Allí es el lugar del racista, porque Dios no aprueba ni autoriza el racismo, ni tuvo en mente nunca el racismo entre los seres humanos. Porque todos los seres humanos hemos sido hechos por el mismo Dios a imagen y semejanza de Dios. Y la respiración es un don de Dios. Por lo tanto, nadie está autorizado para quitar a un ser humano. La menor murió a manos de un policía blanco y otros tres policías blancos que miraban y observaban, incluyendo a uno de origen chino o japonés que apareció allí, olvidándose que ellos también llegaron a América huyendo de otros países, buscando la libertad. Y ese país de la libertad hoy se está convirtiendo en el país de la esclavitud, en el país del racismo, en el país de violentar los derechos humanos. No, mis apreciados amigos y amigas, no permitamos que en nuestros países, que en nuestras vidas, que en nuestro corazón y en nuestra mente entre el racismo, porque el racismo es una planta satánica. Poner la rodilla en el cuello de un ser humano para quitarle la vida puede significar muchas cosas que vamos a analizar en esta hora. Cuando los gobernantes usan el poder para reprimir al pueblo, le ponen la rodilla en el cuello y la garganta y lo asfixian y le quitan la respiración. El pueblo, de tanto sofoco y de tanta presión, a veces gritan: no puedo respirar. Pero los gobiernos continúan apretando el cuello y la garganta de los ciudadanos, poniéndole la rodilla a los ciudadanos, especialmente los gobiernos totalitaristas, donde las libertades humanas se olvidan y se dejan a un lado. Cuando las autoridades se hacen de la vista gorda y no actúan en favor de los derechos humanos, es como si le estuvieran poniendo la rodilla a las personas que necesitan de justicia y le quitan la respiración.
Y muchas veces las personas dicen, no puedo respirar. Y las autoridades continúan apretando la garganta y el cuello de las personas que ya no pueden respirar. Cuando los jueces fallan, violentando la justicia, los derechos humanos, dando castigo al inocente y defendiendo al agresor, es como si le pusieran la rodilla en el cuello a esos que ahora son castigados. Y aunque ellos digan, no puedo respirar esa injusticia, se le meten en la cárcel, se le sigue apretando el cuello y llegan a ser víctimas de la opresión y de la injusticia. Cuando las autoridades se vuelven corruptas, roban dinero del pueblo, de los impuestos, y hacen negocios truculentos, hacen negocios oscuros, sucios, corruptos, es como si le estuvieran poniendo la rodilla en el cuello al pueblo. Y los aprietan tanto que el pueblo llega a decir, no podemos respirar, necesitamos respirar, necesitamos alimento, necesitamos casa, necesitamos dinero. Y la indiferencia, la corrupción y los negocios sucios, la extorsión, el robo, hace que el pueblo sienta que no puede respirar. Cuando el empresario no da el salario justo a sus trabajadores y no paga las horas extra y los oprime y los hace trabajar casi como esclavos, es como si le estuviera poniendo la rodilla en el cuello a los empleados. Y los empleados ya dicen, no puedo respirar. No tengo el salario justo, no me alcanza, trabajo demasiado, trabajo horas extras y no me pagan lo que deben pagarme. Los empresarios están poniendo la rodilla en la garganta a los empleados y quitándoles la respiración de sus vidas y de... Cuando los líderes religiosos cometen abusos contra niños, las pederastias y abusos contra menores, le están poniendo la rodilla en el cuello, le están quitando la respiración y la vida y los matan en vida. Y le frustran su futuro. Le quitan la respiración. Y a veces los abusados dicen, no podemos respirar. Y muchos religiosos hoy han sido llevados a la cárcel. Están presos por estas prácticas
inmorales, abusivas contra los menores. Cuando los narcotraficantes obligan a las personas a llevar sus cargas como mulas, y si no las llevan, les amenazan con matar a los familiares, a los hijos, a las esposas, a los padres. Le están poniendo la rodilla en la garganta. Los están asfixiando. Y esas personas no pueden respirar. Están obligados a ser usados en el narcotráfico y llevando drogas a otros países. Cuando el padre o madre usa el método de la agresión física, la agresión psicológica contra sus hijos, regañándolos con groserías, hablándoles duro, con palabras degradantes, bruto, burro, ignorante, eres un maleante, le están poniendo la rodilla en la garganta como a Floyd, y le están quitando la respiración y quitándole la vida a sus hijos. Cuando un hijo irrespeta a su papá y a su mamá y lo trata despectivamente con groserías y lo agrede psicológicamente y físicamente, le está poniendo la rodilla en la garganta. El papá y la mamá están en el suelo pidiendo auxilio, diciendo, no puedo respirar. Y el hijo sigue agrediendo, sigue maltratando, sigue humillando. Los padres están en la misma situación de George Floyd, cuando el policía le puso la rodilla en la garganta y lo asfixió en 8 minutos y 46 segundos. Y muchos padres, me temo, que están muriendo hoy por tristeza en su corazón, porque los hijos los han agredido, los han humillado, les han abofeteado, les han pegado, los han amenazado. Y los padres dicen, no puedo respirar. Señor, ayúdame, porque siento que no puedo respirar. Cuando los esposos son infieles, traicionan a sus esposas, o las esposas traicionan a sus esposos teniendo relaciones extramaritales, es como si le estuvieran poniendo la rodilla en el cuello a su esposo o a su esposa y lo estuvieran asfixiando. Y lo estuvieran matando. Y le estuvieran quitando la respiración. Y hay muchos esposos y enfermos, porque se les ha quitado la respiración, el deseo de vivir. Están anhelando mejor la muerte, porque el esposo le ha sido infiel,
o la esposa le ha sido infiel al esposo también. Cuando los líderes religiosos le ponen cargas a los miembros que no pueden llevar y los obligan diciéndoles que tienen que entregarle las casas, los autos, las propiedades para recibir la bendición de Dios. Si estuvieran poniendo la rodilla en el cuello de los miembros hasta que los miembros no pueden respirar. Y es que todos los miembros de la iglesia debemos colaborar voluntariamente y sentir que lo hacemos porque amamos a Dios y amamos la causa de Dios. Nadie tiene que venirnos a quitar eso. Por eso el principio de la adoración en familia, nosotros lo llevamos porque es parte de nuestra adoración y de nuestro culto y de nuestra entrega al Señor. Cuando un criminal apunta con un arma a un niño, a un anciano, a un joven, a un individuo, con un arma le está poniendo la rodilla en el cuello y le está quitando la vida y la respiración. Y algunos van más allá. Apuntan y tiran y matan. Nadie tiene autoridad para quitar la vida de nadie. La respiración es un don de Dios. Eso debemos entenderlo de una vez por todas. Todos. Los gobiernos, las autoridades, los policías, los médicos, los padres, las esposas, los hijos, los pastores, los miembros, los jóvenes, los vecinos, todos debemos repudiar y odiar el racismo porque es una planta de origen satánica. Y Dios no la aprueba. Cuando un profesor agrede verbal y psicológicamente y físicamente a un alumno, es como si él estuviera poniendo la rodilla en la garganta. Y está atacando al alumno hasta aniquilarlo, hasta matarlo en la materia, hasta reprobarlo, hasta fracasarlo, hasta humillarlo, tratarlo con apodos degradantes. Y la sierva de Dios dice claro, nadie debe tratar con palabras degradantes a un ser humano, porque todos fuimos hechos por Dios y a imagen y semejanza de Dios. Cuando una persona difunde en redes sociales mentiras acerca de otra persona y las difunde por todos los medios, dañando la imagen de la persona ofendida con mentiras, es como si le estuviera poniendo la rodilla en la garganta. A él. Y lo estuviera asfixiando y apretando el cuello. Hasta el punto de que las personas sienten que no pueden respirar. Pero mis apreciados y amados,
La mentira no tiene cabida en el reino de Dios. Y la mentira es una planta de origen satánico. Y la mentira es un culto a Satanás. La acusación es un culto satánico. Apocalipsis lo dice. El acusador de día y de noche de los hermanos es Satanás. Cuando el que tiene mucho dinero le quita dinero al que no tiene. Igual que lo que el profeta le dijo a David. Había un hombre que tenía mucho ganado y otro que tenía solo unas pocas ganado. Y el que tenía mucho le quitó al que tenía poco. Es como si le estuviera poniendo la rodilla en el cuello, asfixiándolo, matándolo, para que no pueda continuar respirando. Cuando un niño le hace bullying a otro niño, o un ser humano le hace bullying a otro ser humano, le está poniendo la rodilla en la garganta, lo está asfixiando, lo está matando, de tal forma que la persona no pueda respirar. Por eso el racismo y la discriminación no tienen cabida en la crisis de un ser humano y mucho menos en la vida de un adventista del séptimo día. La iglesia adventista es cero racismo, cero discriminación, porque entendemos que el racismo es del diablo y los racistas deben ir para la cárcel. No pueden estar haciendo eso en las calles de las ciudades y de los pueblos. Preciados, la sierva de Dios tiene palabras para nosotros en relación al racismo. El don profético es claro. La sierva de Dios, Elena de White, la escritora inspirada, en una carta enviada a Kellogg's, Miquel, escribió lo siguiente: el deseo de mostrar su autoridad magistral sobre los negros todavía arde en los corazones de muchos que dicen ser cristianos, pero cuyas vidas declaran que están parados bajo la bandera de Satanás. Cuando los blancos cometen crímenes, a menudo se les deja ir sin condena, mientras que las mismas transgresiones, los negros son tratados peor que los brutos. El demonio de la pasión se desata y todo el sufrimiento que se puede idear se instituye contra ellos. ¿Acaso Dios no juzga por estas cosas? Dice el don profético. Seguramente sí. Han cometido su crueldad inhumana sobre los negros, la venganza de Dios caerá sobre ellos. Wow. Qué palabras más claras, contundentes,
para que dejemos de una vez por todas de ser racistas en ninguna de las formas, contra ninguna raza, ni del blanco para el negro, ni del negro para el blanco, ni del amarillo para el rojo, ni del rojo para el negro, ninguna, porque todos venimos de Dios y todas las razas tenemos como padres a Adán y Eva. Ese párrafo lo encontré en una carta enviada a Harvey Kellogg en 1899. Vamos a hacer un breve recorrido ahora por la Biblia en relación al racismo y a la discriminación, para que ustedes vean qué contundente es la palabra de Dios. Santiago 2, 9 y 13. Santiago 2, 9 y 13. Pero si hacéis discriminación entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. ¡Wow! ¡Qué contundencia! ¡Qué claridad! Quedar con ese texto, porque es contundente. Sin embargo, vamos a continuar con el versículo 13 de Santiago 2. Dice, pues los que han tenido compasión de otros, sin compasión serán juzgados, pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio. Dios habla hoy, es la versión que he leído estos versículos. Otro texto, Hechos 10, 34 y 35. Hechos 10, 34 y 35. Pedro entonces comenzó a hablar y dijo: ahora entiendo de veras que Dios no hace excepción de persona entre una y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. Así que la medida aquí es que la persona haga lo bueno, no es la raza, no es el color, no es la posición social. Es que Dios acepta a todos los que hacen lo bueno. Gálatas 3:28, Nueva Versión Internacional. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos son uno en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué claridad! Y aunque no estamos aquí tratando el tema de la mujer o el hombre, también el texto de Gálatas, el apóstol mete a las damas y a los hombres, que todos somos iguales. Primera de Juan 2:11, Nueva Versión. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va,
porque la oscuridad no lo deja ver. Y el racismo es oscuridad mental. La discriminación es oscuridad mental. El racismo es ignorancia. El racismo es atraso. El racismo es satánico. El racismo es un culto a Satanás. Algunas otras citas para concluir. Romanos 2:11. Porque no hay acepción de persona para con Dios. Romanos 2:11. Qué claro. Porque Dios no hace acepción de persona. Y si Dios no lo hace, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Si este policía hubiera entendido eso, hubiera sido humilde, no arrogante, no racista. Con el primer grito de Floyd, "No puedo respirar", hubiera sido suficiente para tocarle la conciencia a este policía. Hubiera sido suficiente para que inmediatamente quitara la rodilla del cuello de Floyd y lo ayudara a levantarse, lo pusiera en el camino y le hubiera dado una palmadita en la espalda y Floyd, Dios te acompaña, vete y no peques más. Hechos 17:26. Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¡Wow! ¡Qué textos más claros, específicos, para que no aceptemos la discriminación en ningún momento y la comencemos a combatir en cualquiera de sus formas! Levantemos nuestra voz contra el racismo y la discriminación. No debemos quedar pasivos. Levantemos la voz donde estemos. Discriminación. Y concluyo con el texto de Apocalipsis 7:9. Un texto de la raza humana entrando en el reino de los cielos. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¡Qué escena maravillosa! Donde se ve que el racismo y la discriminación deben ser erradicados aquí en la tierra, porque en el cielo no existirá. Y los salvos reunidos para recibir al Señor Jesucristo vendrán de todas las razas, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todos los cantos de la tierra, de todas las personas, de todos los tamaños, de todas las edades, de todos los colores. Porque finalmente todos hemos sido hechos a imagen
y semejanza de Dios. Hermano, hermana, te invito a hacer un pacto y un voto con Dios hoy para eliminar el racismo de tu vida y de tu mente, para levantar tu voz donde estés contra el racismo. No hay lugar ni cabida en la mente de los seres humanos, en la mente de ningún cristiano, y mucho menos en la mente de ningún adventista del séptimo día, el racismo. Es que Dios se equivocó y que no nos hizo a todos iguales. Y la Biblia ha dicho, el don profético ha dicho, y la sociedad civilizada también dice, no al racismo, no a la discriminación. Que Dios nos guarde, que Dios nos cuide y que podamos tener un corazón limpio, un corazón amigo, un corazón accesible, un corazón hermano, abrazar a todos, amar a todos, no importa la raza, no importa el color, no importa el tamaño, no importa el país, no importa la nacionalidad, porque hemos sido hechos y comprados con una sola sangre, la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y que podamos tener un corazón como el corazón de Dios. Apreciado Padre, oro por las personas que están escuchando este tema y que lo escucharán posteriormente. Permite, Señor, que sus mentes y sus corazones estén libres del racismo, libres de la discriminación. Que nos amemos todos como hermanos, como hijos de un mismo Dios. Como es por la mano creadora del Dios de los cielos. Que nos amemos como hijos de Adán y Eva. Y que tengamos la preocupación de practicar el amor filial y el amor ágape con todos los seres humanos. Dios bendiga a todos. En nombre de Jesús. Amén. Si pudiera hablar idiomas con voz angelical, y si pudiera comprender la ciencia y sus misterios, resolver, de nada servirá si no tengo amor. Riquezas doy a los demás, hacerles bien si demostrara caridad, y aún si diera al pobre de comer, de nada servirá si no tengo amor. El amor lo puede todo, cree en los demás. El amor no busca la maldad. Este mundo pasará, la ciencia acabará, mas el amor por siempre durará. Si durará. Oh.
hoy en parte puedo conocer lo bello del amor, mas cuando venga mi Señor, entonces cara a cara yo veré el verdadero amor. Jesucristo llama a luchar con esperanza y fe, pero no olvides que su amor le da sentido a todo nuestro ser. Tú siempre vencerás buscando su amor. El amor lo puede todo, cree en los demás. El amor no busca la maldad. Este mundo pasará, la ciencia acabará, mas el amor por siempre durará. Si este mundo pasará, la ciencia acabará, mas el amor por siempre durará. Esta ha sido una transmisión de la Misión Sureste Panameña de los Adventistas del Séptimo Día. Te esperamos el próximo sábado por este mismo canal y a la misma hora a conectarte con Jesús. ¡Conéctate! ¡Conéctate! ¡Conéctate con Jesús!